Buenos días, mis amigos. Buenos días aquí recorriendo después de las llovidas que han pasado por aquí por Arizona. Andamos recorriendo desierto, ¿verdad? Han estado muy fuerte desierto. La lluvia aquí en Arizona, muy fuerte, han destrozado muchos caminos, los arroyos inundados. Así que por ahí anda Toby llorando, queriendo venir aquí a salir en cámara, please. Pues fíjense aquí, miren lo que nos encontramos. Aquí nos encontramos en este arroyo. ¿Saben cuál es este arroyo? Este arroyito es uno de los lugares que siempre vengo a buscar a ver qué me encuentro aquí de los nativos, ¿no? Y casi no hay pasada, vengo batallando, puro 4x4, y me encuentro aquí esta trailita, que un día fue del ejército, y se quedó atascada aquí. Miren, aquí la dejaron. Por aquí tengo que pasar ahorita a ver cómo me va. Por aquí tengo que pasar por este lugarcito, pero aquí vino a quedar, miren. Miren nomás. No, ¿sabes? Lo traería ahí la... Porque el agua viene de aquel lado. El agua viene de aquel lado. Cosas que uno se encuentra en las aventuras, ¿verdad? Y como digo yo, cada aventura es diferente. Así que a esta traila probablemente estas personas trataron de cruzar cuando el arroyo estaba crecido, porque ahí se le miran los rebases, miren. Y le fue bien. Le fue bien que no se lo hayan llevado la corriente. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si tenemos acceso más adelante, a ver qué nos encontramos. Lo que uno se encuentra, ¿verdad? Andando por acá en estos lugares. Cosas de la vida, cosas de las aventuras. Tranquilo, Toby, todo está bien, no me voy. Ahorita vamos a empezar a caminar. Así que aquí empieza esta aventura. Quédense con nosotros porque la cosa va a estar al puro milloncito y medio. Vamos a empezar a caminar a ver hasta dónde llegamos, a ver qué nos encontramos por aquí. Traigo dos camaritas que voy a poner por aquí en los arroyos. ¿Por qué? Porque hay mucho gato montés, hay puma, venado, jabalín, y hay mucha agua ahorita. Miren, ahorita donde quiera hay agua por aquí. Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Es muy bonito este desierto, es la mera verdad que ando encantado en este lugar. Ya para acá, pues ya no pudo entrar la troca, así que a caminarle. Vamos a ver a dónde nos conduce este arroyo. A ver hasta dónde nos lleva. Nomás que no nos va a llevar derechito a los jabalines. Me gusta que iba a poner una cámara, pero no, vamos a buscar otro lugarcito mejor. Tómale, Toby. Miren qué suave está aquí. Vamos a ver si aquí me animo a poner una cámara. Miren nomás. Miren qué chulada aquí en el desierto ahorita. Chulada, Vale la pena, la mera verdad, ahorita andar recorriendo todos estos lugarcitos y darnos cuenta que los animalitos tienen muchísima agua aquí. Mucha agua. Vamos a ver cómo podemos cruzar por aquí ahora. Así que voy a tratar de dejar una camarita por aquí. Ahí la vamos a dejar, miren. En esa parte de ahí. Así apuntando hacia aquí al agüita esta. Porque luego que se acabe el agua, este va a ser uno de los últimos lugares en acabarse. Ahí está una cuevita, miren. Y ahí está llorando el agua, miren. Fíjense cómo está cayendo el agüita aquí. Miren nomás, estos desiertos ahorita están ricos en agua. Bueno, voy a poner esa cámara ahí. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, Toby. Ya la camarita aquí quedó. Aquí voy a tomar toda esta parte de aquí así, por si pasa algún animalito, algún gato, alguna zorra, ahí que la capte. Y aquí así está.
Así que nos queda una más. Vamos a seguir recorriendo y a ver dónde ponemos la otra. Sigo caminando. Ya voy subiendo aquí las partes del cerro este. Y no he encontrado algún lugarcito donde poner la cámara. Así que yo creo que voy a recorrer parte de la montaña. Porque está muy bonita la vegetación y luego está verde aquí ahorita. Y vale la pena pegar una recorridita a ver qué nos encontramos, a ver si las cámaras captan algún jabalí, algún venadito por aquí arriba. Probablemente hasta un borreguito cimarrón. Vamos a ver qué se divisa aquí, vamos a ver qué se mira aquí lo alto. Vamos a subir un poquito aquí arriba, a ver si alcanzamos a captar algún animalito. A ver si alcanzamos a captar un animalito. Y siempre me gusta recalcarlo. Cada lugar donde ando, por ejemplo aquí. Este lugar, tierras de apaches. Gente, Toby, sígueme. Mira, Toby, algún animalito nos está viendo allá, no sé qué será. ¿Qué, Toby? ¿Seguimos? ¿Cómo anda? ¿Quieres una poquita de agua? Vamos a ir a recorrer esa parte de ahí, mira, Toby. Vamos a subir por ahí y nos vamos a ir por todo ese relic que está ahí. Y vamos a ir a caer allá atrás. Miren nomás qué bonitos saguarales hay aquí. Muchísima gente que no conoce estos cactus, los saguaros, los gigantes del desierto. Está llenito aquí de estos árboles. Porque así se les llama, árboles de las montañas, de los desiertos, el gigante del desierto. Aquí vamos llegando ya al otro relis, otra partecita alta que hay aquí, y vamos a ver qué hay para este lado. Muy bonitos cañones, miren. Muy bonitos cañones, miren nomás, qué belleza aquí de naturaleza. Vale la pena, como les digo, vale la pena este recorrido. Vamos, Toby. Ningún animalito nos ha tocado ver todavía. Así que yo creo que vamos a empezar a bajar por esta parte de aquí y vamos a ir a dar aquel arroyo que se mira allá lejísimos abajo de aquel cerro. Ahí voy a poner esa cámara. Vamos, Toby. Vamos a seguirle. Nos queda mucho por recorrer todavía. Ahorita más adelante nos echamos un taquito, Toby. Gente. Hay muchas veredas viejas de jabalí. Lo que no se mira aquí, huellas, son del borrego cimarrón. Pero igual, todas estas montañas son de borreguito. Allá en aquellas altas que están por allá, allá me ha tocado ver. Por eso es que toda esta parte es tierra de borreguito, nomás que andan en las montañas altas ahorita. Vámonos, gente. No te me andes quedando atrás, porque luego te me pierdes. Vente. Toby, no te andes escondiendo. Toby. Bueno, pues hasta aquí ahorita no encontré nada interesante. Así que voy a bajar. Voy para aquel bajo que está por allá. A ver qué nos encontramos ahí. Súbete, Toby. Vámonos.
Bueno, ahí está. Ahí se la voy a dejar afuera. Miren nomás. Qué ole. Y aquí quedó el carro posiblemente, miren. Otro que quería sacarlo. Y le fue imposible. Pero bueno, ya la sacamos de ahí. Vamos a seguirle. Y sí que estaba pesada. Sí que está bastante pesada. Miren nomás cómo estaba metido ahí en el lodo. Ahí está. Falta que la hayan traído robada, la traila, ¿no? Llenita de agua. Ya estaba hasta punchada ahí donde la arrastró el agua. Pero bueno. Lo bueno que ya está afuera. Ya pueden venir por ella. Probablemente. Lo más seguro es que estas personas también hayan fregado la troca aquí, miren, porque aquí donde trataron de jalarla, de sacarla, aquí está la pala, para que miren que nosotros lo sacamos, y más adelantito miren el video ahí en nuestro canal. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Listo, Toby? ¿Listo? Vámonos. Cosas que pasan en las aventuras. Que hay una persona que va caminando por el desierto y me pongo a pensar si será el dueño de esa traila o el dueño de la troca que se quedó ahí, pero la verdad me quedé un poco pensativo. Andaba ahorita caminando por aquí, por estos lados, a ver si me encontraba algo ahí de los nativos de aquí, de este lugar. Pero esa persona va hacia allá. Y esa traila y ese carro donde se quedaron está al pie del cerro aquel que está allá. Así que yo siempre brindo confianza a las personas que necesitan. Y probablemente sea él, el de ese carro. Así que voy para allá. No debo hacer esto, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces estuve yo en estas situaciones que está él. Voy a buscar acceso por aquí, porque no hay pasada por aquí. Así que voy a buscar acceso, y por allá tengo la troca. Así que para ir a ayudarle. Hay que dar la mano al prójimo mientras se pueda, ¿verdad? Hay que hacer todo lo que podamos. Bueno, yo creo que me voy a tirar por aquí. Ahí está, por fin hubo acceso por aquí. Ahora sí, vamos a alcanzarlo. Vente, Toby, vámonos. Súbete, vamos a ayudar. Dice que la traila no es de él. ¿Quién sabe? Porque allá está el otro ranchito, un rancho que está abandonado, que tiene trailas y todo abandonado, ahí donde hemos hecho videos ya. Y le di right, ya viene sentado, ya viene con el Toby, miren. Pero dice que la traila no es de él, y se me hace muy raro porque el jalón que trae arriba de la troca, ese jalón da con la traila. Y casi estoy seguro que esa traila viene de ese rancho. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver qué dice ahí. Bueno, le vamos a pasar corriente. No traía gasolina, aceite de la transmisión. Se llama Rick. Dice que tiene 3 días. Llamó al 911 de emergencia que vinieran a sacarlo de aquí en helicóptero. Así que vamos a ayudarle ahorita a pasarle corriente. Fíjese, él viene de Iloy, dice. 3 días sin comer, hasta que vino el helicóptero a sacarlo de aquí del lugar. Fíjense lo que son las cosas, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos para ayudarles. Vamos a ver, ojalá prenda. Ahí está, rápidamente ahí prendió, miren. Ahí prendió rapidito, ya todo dar, ¿eh? Me da muchísimo gusto poder ayudar. Esa es la satisfacción más grande, de poder ayudar al prójimo. Y bueno, pues ya nos vamos a retirar de aquí. Nos vamos a retirar. Ya Rick va a salir de aquí ahorita. Lo vamos a ir siguiendo.
y lo trajeron en un carro cerrado porque no pueden entrar y lo viene caminando, dice que 5 millas de por allá. Así que, pues muy contento, la verdad que es lo mejor que pudo haber pasado este día, ¿verdad? Pero esa traila, pues, dice que no es de él. Y, pues, vamos a ver. Hicimos nuestro trabajo. Vámonos.